Qué placer tener a Carlos Germano en línea para pensar un poquito la Argentina tan difícil que transitamos hoy. ¿Cómo va, amigo? Bienvenido. ¿Qué dice, maestro? ¿Cómo anda? Bien. Buena semana. Igualmente, igualmente. Bueno, ¿qué viste ayer? Yo vi un enorme show, pero ¿vos qué viste? A ver, yo te diría que él utilizó la cadena nacional, utilizó, digamos, los instrumentos de poder, entró con la banda presidencial y con el bastón de mando, sí. Me parece que es una señal, y fundamentalmente lo que trató, mira, yo el análisis mío siempre pasa a ser de cuál es el efecto político que esto genera. Yo creo que acá el presidente de la República empieza a notar que hay algunas luces amarillas que se empiezan a activar con respecto a la tolerancia social. Exacto. Y fundamentalmente esto se ve reflejado en el conurbano bonaerense. En el conurbano bonaerense es donde empieza algunas luces amarillas con respecto al apoyo que viene teniendo en todo el país federal, excepto el conurbano bonaerense, porque el interior de la provincia de Buenos Aires todavía sigue habiendo mucha expectativa y confianza que el presidente va a sacar de este, digamos, hartazgo generalizado de rechazo, de mucho fracaso económico en la Argentina. Y me parece que lo que trató es generar una épica muy clara, generar claramente como que el déficit cero y el cepo al Estado no se discute. Esto habló como el pasado y el futuro, que durante, tomemos 1983 hacia adelante, de 1983 hacia adelante, en estos 41 años, el tema presupuesto fue siempre igual, digamos, un dibujo, y que esta vez era totalmente diferente, en el cual había consignas que no la va a bajar, y que él fundamentalmente lo que trató de dar es una épica nuevamente que está en el buen camino, y marcar fundamentalmente un enemigo, seguir profundizando la grieta, que es el kirchnerismo. Yo te diría que este fue el objetivo central del show, como bien decís vos, o del acting que hizo, porque en eso creo que está muy preparado para eso, sin acompañamiento de la sociedad, porque por lo que estaba viendo los números de audiencia no fueron buenos. Pero tampoco hubo cacerolazo, viste que la oposición estaba organizando un cacerolazo nacional terrible, no se escuchó una cacerola. Pero ¿sabes cuál es el problema, Gustavo? Es que la deflación inflacionaria es muy fuerte. Vos lo viste el sábado, el viernes con la presentación de Cristina Kirchner y el sábado con lo de Axel Kicillof. Creo que eso te marca claramente lo que está pasando. La política para el peronismo hoy pasa nada más que por el conurbano bonaerense. Mira, hay una foto del viernes que es toda simbólicamente en el peronismo, es un dato que de alguna manera te marca el momento que se está viviendo. Cuando termina el acto, la expresidenta de la República, Cristina Kirchner, va con el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Suben a un escenario para que la expresidenta hable con la militancia. Y estaba el gobernador de la provincia, sube el gobernador de la provincia. A los 2 segundos, arriba del escenario, estaba el senador nacional Guado de Pedro, que no tenía absolutamente nada que hacer ahí, porque había otros senadores, había diputados, pero estaba Guado de Pedro. Lo que te está marcando es que ya la pelea por el liderazgo del peronismo está. Axel Kicillof quiere liderar el post-kirchnerismo, y Cristina Fernández le dice, pará, que esto lo manejo yo. O sea, esto es, y es el conurbano. Lamentablemente, la política se conurbanizó tanto que todo es el 25% del padrón electoral. Digo, esto es lo que está pasando. O sea, ningún opositor hoy puede construir mayorías. Entonces,
Entonces, el escenario sigue siendo muy, muy lábil, opositor, y el presidente indudablemente empieza a tener algunos focos amarillos, porque la tolerancia social empieza a flaquear, claro. Es muy fuerte el... Y él lo que está tratando, y por eso digo, hay que ver cómo le va, porque él plantea ayer, Gustavo, un desafío no menor. Él plantea que el Estado Nacional, digamos, se mantuvo en línea, hizo el ajuste que tenía que hacer, que va a trabajar solamente en los temas de seguridad, en los temas de defensa y en los sistemas previsionales. Y que todo lo demás ya es tarea de los gobiernos provinciales, que tiene que hacer un ajuste de 60 mil millones de dólares, de acuerdo al compromiso que tomaron 17 gobernadores en la firma del acta de mayo. O sea, es todo un desafío donde el tipo, perdón el término, donde el presidente cambia absolutamente la lógica de la política que nos rigió en los últimos 40 años. Acá lo tengo a Raúl, que te quiero hacer varias preguntas, pero yo con relación a esto que estabas diciendo, lo que planteaban en la editorial es, me parece fantástico, él es economista, el primer presidente que va a presentar el presupuesto, pero una cosa son los números fríos de lo que es necesario hacer, y por otro lado está la gente de carne y hueso. Sí, sí. Coincido con vos, por eso te digo, él tiene que volver a recrear a efectos de poder que lo sigan acompañando en esta tolerancia social larga que se viene dando, donde muchísimos sectores de la sociedad modificaron absolutamente su calidad de vida, porque algunos llegan a fin de mes, otros no llegan directamente, viven de adelantos de sueldo los que están formalizados, los que no están formalizados realmente están haciendo piruetas o endeudándose con esos créditos que no se saben bien de dónde viene la plata, que no tienen toda la formalidad posible. Digo, son situaciones muy, 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 muy difíciles, y donde más se está manifestando algún tipo de deterioro en la imagen del presidente es en el conurbano. Carlos, ¿cómo te va? Un placer, como siempre. Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? Hola, Raúl, buena semana. ¿Cómo estamos? Igualmente, viejo, todo muy bien. Vos sabés que te escuchaba y coincido plenamente, y quería meterme un poquito más en lo que planteaba Gustavo, que me parece que es fundamental. Claramente él planteó como, viste, se le denomina piedra basal de su movida, el hecho del déficit cero, ¿no? Y al mismo tiempo hablábamos también, y hablabas muy claramente vos, de esta épica del enemigo, ¿no? Y yo, cuando hablábamos a la mañana con Gustavo, cuando empezó el programa, hablaba también de esta cuestión de la dicotomía entre lo que es la imagen o el nuevo relato de él con esta épica del enemigo, con su forma discursiva, con su experiencia ya televisiva y con sus gritos y con su bla bla, que es una cuestión que se va a contraponer a lo que se viene y que tiene que ver con lo que decías vos. El tipo le ha pedido en el discurso a los gobernadores que van a tener que ajustar 60 mil millones de dólares, que es un fangote de plata, y que se lo va a tener que pedir a gobernadores peronistas, y muchos de ellos, que tiene como cliente de alguna manera a muchos de sus habitantes. Digo, ahí está la gran dicotomía entre ese relato y la política que se va o no a imponer, y viene la gran guerra entre lo que representa lo que ya hizo el Estado Nacional y lo que le va a pedir a muchas provincias, que hay que ver qué sucede. Yo me imagino a Kicillof riéndose por lo bajo ante esa petición. Ahí va a estar la gran lucha, ¿no? Más allá de lo que podamos ver como cuestiones de imagen, ¿no? No tengo ninguna duda de lo que estás planteando, Raúl. Creo que es así. Creo que esto lo vas a ver reflejado en el Parlamento Nacional, que indudablemente, como muchas veces lo hablamos con ustedes, el Parlamento Nacional es la caja de resonancia de la política, por más que la quieran ignorar el gobierno. O sea, eso es, creo que es de vital forma. Y aparte, otro dato que hay que poner en esto, Raúl, el año que viene hay elecciones. En general, sí. La cultura política argentina es en los años pares no se gasta, en los años impares empieza a gastar
indiscriminadamente. Bueno, este es el déficit cero, el cepo al Estado y la no emisión, indudablemente va a generar un cambio, si lo puede sostener el presidente, si institucionalmente el hombre resiste, porque este es otro tema que hay que ponerlo en el escenario, Raúl, el número mágico de los dos tercios. Claro. O sea, no hay que olvidarse de esos temas. Se viene ahora un gran desafío nuevamente con estos dos tercios, que es el tema del financiamiento universitario. Ayer, en un momento dado, lo que dijeron era que lo que está reclamando el proyecto de ley que fue aprobado y que el presidente dice que va a vetar, ya está incorporado, que ya están cobrando con los... las universidades. Por eso te digo, ahora se viene otro gran desafío donde el pilar central del reclamo es la clase media, con respecto a si llega a haber o no movilización. Me quiero quedar en esto de la universidad un segundo, quiero meter la cuchara ahí, porque recordemos que fue la única gran marcha que realmente llevó mucha gente. Es verdad. Pero por eso le estaba marcando en lo que planteaba a Raúl, Gustavo, es que el tema es que cuando estamos, ahí está el tema de la tolerancia social, y hoy lo que la oposición no puede liderar por la deflación de liderazgo que hay, lo que se está dando es que lo que están jugando fuertemente es a la rebelión de la clase media, que sea la clase media la que se rebele de no llegar a fin de mes, de que no hay futuro, de que quieren cortar el financiamiento universitario. Me parece que esto es lo que está en juego acá, así que hay que estar muy atento a cómo se viene desarrollando. Ya el Ejecutivo Nacional manifestó que iba a vetar la sanción de la ley de financiamiento. Me parece que viene todo un nuevo desafío y nuevas crisis políticas que esperemos que no se conviertan en crisis institucionales. Sin duda, ojalá. Esto es lo que vengo viendo, ¿viste? O sea, claro. Son momentos muy delicados y no es casual, digamos, la pompa que se le dio. Nunca antes lo habíamos vivido lo que fue ayer. Yo lo veía al presidente entrando con banda y con bastón a presentar un presupuesto en el cual ni habló del presupuesto. Ni habló. Se supone que el presupuesto tiene los números que de los que él no habló, quiero creer, ¿no? No, evidentemente ya está, porque entró, claro. Entró y supongo que José Luis Espera esta semana ya empezará a trabajar en la Comisión de Presupuestos de Hacienda. Sí, se habla de un 18% de inflación nada más para el 2025, sí. Se habló de un dólar de mil oficial, de 1.200 y pico de mangos, se habla también de un crecimiento del Producto Bruto de un 5%, es ambicioso. Pero digamos, convengamos también, Raúl, que en estos 40 años hemos visto presupuestos que eran totalmente... Un dibujo. Incumplible todo. Sí, digo. Sí, absolutamente. En acá lo que cambió es una lógica, y me parece que el hecho político más significativo era, le dicen a las provincias, háganse encargo, muchachos, eso es disruptivo. Este me parece que es el dato, y vos fijate, le digo Raúl, Gustavo, que por ejemplo en Santa Fe, el gobernador Puyaro juega un hecho muy fuerte, que es la modificación de la ley previsional santafesina, porque estaba con un déficit de mucha, creo que estábamos hablando de 400.000 millones de pesos anuales, y que quería bajar el déficit, donde empieza a haber modificaciones. O sea, que en algunas provincias el ajuste también empieza a ser una realidad. Sí. Estos son datos que hace 2 años atrás eran inimaginables la Argentina. Sí, pero anda a pedirle a, lo decía Infran, que baje. Ah, claro, bueno, claro. Obviamente. Más de 90% de empleo público tiene. A La Rioja. Ahora, Infran, La Rioja, Formosa, Buenos Aires, La Pampa, y no sé, alguna más que me puedo estar olvidando, Tierra del Fuego,
no firmaron el acta de mayo. Los demás firmaron el acta de mayo. En el acta de mayo, uno de los temas que estaban hablando era el achicamiento del Estado, y donde el presidente ayer planteó algunos temas. No se hace cargo de la obra pública va para las provincias, dijo. Le tiró un paquete inmenso y pesadísimo, ¿eh? Son cambios, viste, profundos. Por eso digo, y espero equivocarme totalmente, esto no genera alguna crisis institucional. Los cambios son bravos. Te llevo a un tema del día y quiero conocer tu opinión. ¿Mueve de alguna manera el amperímetro que el Papa Francisco está recibiendo en la CGT o no? En otra época sería, imagínate, ¿no? Disruptivo, pero hoy por hoy. Yo creo que en absoluto, yo creo que, viste, hay interpretaciones que tienen más que ver con un pasado que ya fue. Mira, después del 19 de noviembre del año pasado, Gustavo, donde un outsider absoluto, sin ningún tipo de historia política, sin ningún tipo de inserción territorial, que lo estás viendo hoy, lo que está el bloque tanto de diputados como senadores, que son el grado de improvisación es absoluta, y la falta de decoro hasta momentos lamentables, es presidente de la República. Creo que a partir de ahí, si no entendemos eso, Gustavo, seguimos hablando de una historia que ya fue, ¿viste? Son análisis que para mí no le aportan nada. Está claro, hoy la CGT no está ni en condiciones de hacer un paro nacional en el medio de la crisis y del ajuste más fuerte que se dio en la Argentina en los últimos 40 años. Eso es un enorme triunfo de este relato, entre comillas, ¿no? El hecho de generar lo que se está generando para el laburante, estés de acuerdo o no, eso es otra cuestión, pero que la CGT no tenga la capacidad de traccionar un paro en supuesta defensa de nuestros trabajadores es un enorme logro de este nuevo relato, ¿no? Digo. Pero yo lo veo de esa manera, igual que vos, ¿viste? O sea, por eso te estoy diciendo, a mí me parece que es la foto para la familia, para que los nietos de los sindicalistas tengan, estuve con un papa y que es el hombre más importante de la historia argentina, que fue papa, que fue Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, pero la verdad que internamente, pobre Francisco, es seguir dándole interpretaciones cuando no tienen absolutamente nada que ver, o sea, siempre utilizando a Francisco para hacer análisis que la verdad la sociedad me parece que está por otro lado, ¿no? Uh-huh. Carlos, querido, como siempre, mil gracias. Bueno, mil gracias, terminen bien la semana. Gracias, abrazo grande. Una semana tranquila. Abrazo grande a los dos. El gran Carlos Germano, analista político.